Decenas de manifestantes, algunos con pancartas antinazis, se congregaron ante el Parlamento de Viena tras las elecciones generales del domingo, en las que el ultraderechista Partido de la Libertad, o FPÖ, obtuvo una victoria sin precedentes. Esto significa salarios más bajos, significa una catástrofe, especialmente para los inmigrantes y para las mujeres que vuelven a manifestarse a favor del aborto. Es definitivamente un giro a la derecha en Austria y en toda Europa, y que estamos perdiendo nuestro país libre y nuestra vida libre. Y sí, queremos vivir una vida comunitaria, estar unidos y vivir en paz. En otros lugares de Austria, algunos han celebrado la victoria del FPÖ. Esperaba que el FPÖ ganara algún día, pero no hoy. Sí, definitivamente es algo bueno. El Partido de la Libertad de Austria se ha recuperado del escándalo Ibiza-Gate en 2019, que supuso la dimisión del entonces vicecanciller y líder del Partido de la Libertad, Heinz Christian Strache. Tomando las riendas del partido en 2021, Herbert Kickl ha aprovechado la preocupación por la inmigración en Austria y capitalizado el enfado por la respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19. Su partido tiene posturas antiislámicas e impulsa leyes más duras contra los solicitantes de asilo. Kickl también está en contra de dar ayuda a Ucrania. Quiere que se levanten las sanciones contra Rusia, alegando que perjudica más a Austria que a Moscú. Solo el conservador Partido Popular Austríaco, el OVP, ha sugerido que podría trabajar con el FPÖ, pero ha reiterado que no está dispuesto a hacerlo con Kickl. Si Kickl no consigue aliarse con otro partido, esto podría acabar con las aspiraciones del FPÖ para gobernar y posibilitar una coalición de partidos más moderados.